Nunca me imaginé que me alcance, mucho menos mi familia, mis amigos que estuvieron siempre conmigo apoyándome y todo. Tenía solo 22 años cuando recibió el diagnóstico, cáncer de seno grado 3. Han pasado 16 meses y María José puede decir que ha ganado la batalla. Hoy es una sobreviviente. Puedo ver la vida de otra manera, la valoro cada día como que si fuera el último día de mi vida, valoro a las personas que están siempre conmigo, valoro cada momento y siempre dándole las gracias a Dios por un nuevo amanecer. Su lucha fue representada por la artista salvadoreña Erendira Flamenco, que plasmó en su lienzo la fortaleza y alegría de María José, que hoy puede sumarse a la celebración de los 10 años de la Fundación Edificando Vidas. Habemos muchas que ya pasamos por ahí y que estamos vivas y sanas, sin recaída. Entonces, yo te invito a ti a que seas fuerte y valiente, esforzada para demostrar que Dios es más fuerte que el cáncer. Edificando Vidas es una fundación que apoya a las mujeres diagnosticadas con cáncer. Se ha convertido en una fuente de inspiración y ha logrado que las sobrevivientes sean vistas como heroínas. Creamos esta colección en Baiza que se llama Mujer Invencible. Y representa la celebración de la vida, la lucha que hay al sobrevivir del cáncer. Los productos estarán disponibles en nuestra tienda Baiza Multiplaza y Escalón desde el día de ahora. Esta iniciativa representa la fuerza y la voluntad de las mujeres. Esa fuerza, esa valentía que han demostrado a través de las dificultades. Nos pasamos en lo que es la flor de loto y queríamos que en vez de cabello de la figura femenina estuviera forrada totalmente de lo que es la flor. Y es realmente una celebración de la fuerza, de la belleza de estas mujeres. Las actividades enmarcadas en la celebración de la Fundación buscan concientizar sobre el diagnóstico temprano. En unos días, Edificando Vidas realizará su gala Arte, Moda y Cáncer, a fin de reconocer el trabajo de sus voluntarias y recaudar fondos. Con imágenes de Erika Alfaro, informó para Noticiero Hechos, Crisia Recinos.